todo lo que tiene que encontrar. Si un electrocardiograma tiene más de menos 30 grados, ya tiene que tener menos 60, menos 90, entonces tiene que ser mi bloqueo anterior. ¿Sí? Es prácticamente el criterio que se van a aprender. Hay más criterios, pero el más importante es ese. Todo eje que esté desviado a la izquierda a más de menos 30 grados tiene mi bloqueo anterior. Bloqueo del fascículo posterior o mi bloqueo posterior. Criterio, son los criterios de lugar, eje eléctrico mayor de más 120 grados. Este eje eléctrico está, ¿sí?, en esta parte de aquí. Y este eje eléctrico de acá está en esta parte de acá. Entonces, si tienes más de menos 30 grados o mayor, en mi bloqueo del fascículo anterior. Si tienes más de 120 grados, en mi bloqueo del fascículo posterior. Esto, totalmente frecuente, frecuentísimo. Usted va a encontrar miles de pacientes que tienen bloqueo del fascículo anterior. Pero el bloqueo del fascículo posterior, sin que tenga el paciente ninguna otra alteración, que nada más el puro bloqueo del fascículo posterior, va a ser muy difícil que lo encuentre. Yo he visto como dos en 30 y tantos años que veo leer. Entonces, esos criterios, bloqueo del fascículo anterior y posterior. Ahora vamos a ver este. Bloqueo de la rama derecha, dijimos que bloqueo de la rama derecha, el eje eléctrico hacia donde lo dirigen. A la derecha. A la derecha, muy bien. Entonces, si el eje eléctrico está a la izquierda, evidentemente no es un eje correcto para el bloqueo de la rama derecha. Y si ese eje eléctrico está mayor de menos 30 grados, entonces con solo tener el eje a menos 30 grados o mayor, tiene también bloqueo del fascículo anterior. Aunque tenga bloqueo de la rama derecha, pero tiene un eje eléctrico hacia la derecha, hacia la izquierda, entonces el paciente tiene bloqueo del fascículo anterior. Se cumple el criterio de bloqueo de la rama derecha, que están aquí, RR', M1, B2, QRS ensanchado, onda T negativa, un infranivel del ST, bloqueo rama derecha. Pero también tengo acá que el eje eléctrico se va a la izquierda y por lo tanto se cumple el criterio del bloqueo del fascículo anterior. Entonces tengo los dos, bloqueo rama derecha y bloqueo del fascículo anterior. Eso se llama bloqueo bifascicular. Dos fascículos, bloqueo bifascicular. Hay un bloqueo que se llama bloqueo trifascicular. Bloqueo bifascicular va a ser bloqueo completo en la rama derecha de la artritis más en mi bloqueo anterior o en mi bloqueo posterior, cualquiera de estos dos. Pero para que sea un bloqueo de tres fascículos, no va a tener este más este más este, no. Va a tener bloqueo bifascicular de primer grado. Y eso se llama bloqueo trifascicular. Vean, miren, ¿por qué el eje eléctrico se va a la derecha o a la izquierda en un bloqueo de rama? Voy a dar esto, a los otros no les dije nada. Pero ustedes tenemos un tema de aquí, se va a explicar un poco más. Sí. Tenemos el eje aquí, pues la rama izquierda, con su partícula anterior y su partícula posterior. Viene el estímulo y
se divide, viene para acá y viene para acá. Pero en este momento está bloqueada aquí, la rama derecha. ¿Sí? Entonces el estímulo se viene totalmente hacia acá. Todo se viene hacia acá. Todo el eje se viene hacia acá. Todo. O sea, todo el eje de colisión se va hacia acá. Pero falta, que se polarice el lado derecho. ¿Sí? Y la despolarización que se hace no se hace a través de los haces internodales, ni tampoco se hace a través de las ramas, no, se hace a través del miocardio ventricular. Y a través del miocardio, ¿sí? del miocardio, se viene toda la articulación hacia el lado derecho, a través del miocardio. Entonces, ¿hacia dónde se va el eje? Al final, hacia el lado que está bloqueado. ¿Sí? Si tengo bloqueado a la derecha, el eje se va a ir a la derecha. Si tengo bloqueado a la izquierda, el eje se va a ir hacia la izquierda. ¿Sí? Porque al final de cuentas, se despoleza uno y después tiene que despolarizar el último. Y el eje se tiende a ir hacia, finalmente, hacia el lado bloqueado. Por eso, el bloqueo de rama jalan el eje hacia donde están bloqueados. Vamos a ver ahora el bloqueo sinovicular. El bloqueo sinovicular es el bloqueo del nodo sinusal, este nodo sinusal. Nodo sinusal, este es. Todos los hígados que vamos a poner. Y el nodo sinusal tiene que ir sobre la P, y sobre la P origina el estímulo y manda el estímulo a través de la estructura. ¿Cuánto tarda allí? No sabemos. Pero cuando llega a este punto, esta es la aurícula, aquí va a generar una onda P. ¿Sí? Pero tiene que llegar a este punto para que se genere la onda P. Suponiendo que de aquí para acá tarda un segundo en salir, yo no puedo registrar esto porque antes de la onda P es una línea isoeléctrica. No se puede registrar, no se puede detectar con el electrocardiograma. Si por alguna razón, cuando sale, tarda 1.5 segundos, yo no lo voy a saber. Es un retardo en la conducción dentro del nodo sinusal. No se puede saber lo que pasa dentro del nodo sinusal. Por eso el bloqueo del primer grado sinovicular, o sea, del nodo sinusal a la aurícula, no se puede detectar con el electrocardiograma. El segundo grado también es muy difícil detectarlo. Llega aquí el estímulo y pasa a las aurículas y genera una onda P. Vuelve a llegar aquí y no pasa. No hay onda P. Vuelve a mandar otro estímulo y sí pasa. Manda otro, no pasa. Entonces, de repente el paciente se ve como si tuviera bradicardia, porque no hay un QRS, no hay una P, no hay QRS. Y en tercer grado, llega el estímulo a la periferia y ningún estímulo es conducido, ninguno. No pasa ningún estímulo hacia las aurículas, por lo tanto no se genera una onda P. No se genera onda P, no se genera QRS, el paciente cae en asistolia. Es muy difícil diagnosticar un bloqueo sinovicular, deben tener ya cierta experiencia. Pero los bloqueos sinoviculares se los comento porque existen, ¿de acuerdo? Alguna vez le van a preguntar, alguna vez lo van a ver, y ustedes deben saber que existen los bloqueos sinoviculares, del nodo sinusal hacia la aurícula. Pero vamos a ver lo que sí nos interesa y lo que ustedes deben aprenderse perfectamente bien. Los bloqueos auriculoventriculares. Bloqueo auriculoventricular de primer grado. Un solo criterio. PR mayor de 0.20 segundos. Termina el PR, tiene más de 0.20, bloqueo de primer grado. Acabó. ¿De acuerdo?
Bloqueo auriculo auricular en segundo grado. ¿Cuál es la característica de este tipo de bloqueos? La característica es que tiene ondas penoconducidas. En el bloqueo de primer grado, todas las ondas P son conducidas, todas, con retraso, pero son conducidas. Pero cuando existe bloqueo en segundo grado, algunas ondas P no son conducidas. Ok, veamos esto. El bloqueo de segundo grado tiene dos modalidades: bloqueo AB de segundo grado móvil 1 y móvil 2. En el móvil 1, el PR se va a alargar progresivamente hasta que falta un QRS. Existe una onda P, pero no hay un QRS. Entonces, va a ser bloqueo B de segundo grado móvil 1. Entonces, móvil 1. Alargamiento progresivo de intervalo PR. Después, onda P no conducida. Estos son los criterios principales. Hay otro, pero este lo voy a decir. Bloqueo aurículo ventricular en segundo grado, móvil 2. PR constante, o sea que el PR no se alarga, pero hay ondas P no conducidas. ¿De acuerdo? ¿Qué es este? Aquí el PR está constante, pero aquí no, aquí sí es móvil 1. En el móvil 2 el PR es constante, pero falta para que estén a unas P no conducidas. Ven ahora, aquí vamos a ver, miren. Aquí, acá están a ver las marcas. ¿Se alargó? Sí. ¿Se alargó más? ¿Se alargó más, verdad? Después, una onda P que no conduce. Esto es cíclico. Cíclico. Puede que cuando empiece otra vez acá, empiece otra vez igual que así. Otra vez con la misma instancia, igual alargarse, que falta uno. Es cíclico. ¿Sí? De tal manera que en lo que es el segundo grado, móvil 1, lo podemos nosotros ver así, miren. 1, 2, 3, 4 ondas P, 1, 2, 3 QRS, yo lo nombro 4, 3. ¿Sí? 4 ondas P, 3 QRS. Puede haber 5, 4, 3 a 2. Y en el bloqueo de segundo grado, ¿no? El bloqueo de segundo grado es este, un PR totalmente constante, pero de repente faltan ondas, faltan QRS. Ahora, en el MOIS 1 tenemos otra característica que es disminución del incremento de intervalo PR. ¿Alguien puede decir qué es eso? Disminución del incremento del intervalo PR. Se va haciendo, ¿vale? Se va haciendo en plano hasta que ya no existe la onda P. No, la onda P siempre va a ser exactamente igual. ¿Qué es incremento? Más. Pero aquí yo le dije que se alargaba y aquí le pongo que disminuye el incremento. Pues llega un momento donde ya no se alargaba. Para bajando la intensidad. ¿Vale? No se alarga bien. Entonces se alargó, ¿sí está bien? Entonces se alargó. Pero en intensidad pasa el intervalo.
¿Cómo intensidad? Por ejemplo, ahí se ve que está más hacia arriba y luego más hacia abajo. No lleva el hecho de la línea eléctrica, no. Miren. Se lo voy a poner así. El PR, el primero fue el punto 20 segundos. El siguiente PR puede ser el punto 24 segundos. El tercer PR puede ser el punto 26 segundos. El siguiente PR puede ser el punto 29 segundos. Después lo hubo. ¿Sí? Faltó. ¿Cuánto se incrementó de aquí a acá del primer al segundo latido? 4. ¿De aquí a acá? 3. ¿De aquí acá? Entonces, ¿disminuyó el incremento? Sí. Sí. ¿Qué significa eso? Que aunque se va alargando, lo que se va alargando después es menos que lo anterior. Como yo le dije a los compañeros, te voy a pagar las cestas, la primera son 100 pesos, la segunda 90, la tercera 80, la cuarta 60. Oigan, pero me está bajando. No, tú sigues ganando. Y sigue ganando, ¿no? Sigue incrementando su ganancia, pero cada vez es menor. Esos son principalmente los criterios. Los que me interesa que se aprendan son estos: el alargamiento progresivo y la onda P que no conduce. Todavía falta un criterio aquí, que se lo dice a sus compañeros, es, se lo voy a poner para que, como dice mi maestro, para que les corte el cerebro. Acortamiento de los intervalos PR. Acortamiento de los RR. Y dice, bueno, pero si se alarga el PR, ¿cómo se acortan los RR? ¿Sí? Pero se acortan, ¿eh? Se acortan los RR. No sé si aquí se puede ver, descanse aquí. No tiene falta todavía un pedazo. Pero dice acortamiento de los intervalos RR. Se van acortando los intervalos RR. Eso ya es más, los de hecho, más finos. Pero bueno, vamos al bloqueo de tercer grado. El bloqueo de tercer grado es ondas P no conducidas, ninguna onda P es conducida, ninguna. De aquí a acá, la distancia que hay entre una onda P y otra onda P es la misma, si ustedes la ponen, es la misma distancia entre una onda P y otra onda P, ¿sí? Pero no hay ninguna relación entre esta onda P con ese QRS y tampoco esta onda P con este QRS, aunque aparentemente pareciera que esta onda P conduce este QRS, no es así. Esta onda P no tiene relación con este, y vean cómo la onda P está metida acá. Entonces, eso se llama disociación, bloqueo de tercer grado. La característica es disociación entre las aurículas y los ventrículos. Quiere decir que existe una frecuencia auricular y una frecuencia ventricular, porque están disociadas. Esta, vamos a contar aquí, 150, 100, como 90 latidos, y la otra ya tiene como 40 latidos. Como 40 latidos. Entonces son totalmente diferentes una de otra. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo se generan estos latidos que no son conducidos por la onda P? La onda P no los genera. ¿Cómo se forman? Estos latidos se forman en el ventrículo. También se pueden formar en el nuevo ventrículo ventricular, que se llaman latidos de escape o de rescate. ¿Sí? Son aquellos latidos que van a tomar el mando cuando el nuevo sinusal falla o cuando el nuevo ventrículo ventricular bloquea. Preguntas.